Número 12. Su nahual o regente es Tlahuizcalpantecutli, señor del alba. Su ave preciosa es el pavo. Nombre náhuatl, Matlactliomome. Nombre maya, Lajca. Nombre quiché, Cablajuj. Nombre totonaca, Cutui. Nombre zapoteca, Tsiinu. Nombre mixteca, Uxiui. Nombre otomí, Mayojo. El 12 representa la organización, la apertura de nuevos horizontes y la trascendencia. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero protege contra las malas influencias. Su consejo es recordar y aprovechar la experiencia. El signo de Ocelote es el 14 de la veintena. Su nahual o regente es Tlazolteotl, divina basura. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre náhuatl, Ocelotl. Nombre maya, Ish. Nombre quiché, Iish. Nombre totonaca, Nisin. Nombre zapoteca, Hueche. Nombre mixteca, Huitzo. Nombre otomí, Damishi. El signo de Ocelote representa nuestro lado salvaje, el observador, la atención, la cautela, la capacidad para ver en la sombra y para moverse rápida y silenciosamente, también el valor para afrontar las situaciones. En nuestra historia personal, el ocelote simboliza aquellas ocasiones en que afloró nuestro ser guerrero. Los días de ocelote están marcados por los cambios y la sorpresa. Hoy la oportunidad pasará por tu lado, pero tienes que estar alerta. Quien nace en este signo es valiente y atrevido. Tiene un espíritu guerrero que lo lleva a enfrentarse a los problemas y a liderar. Al mismo tiempo es cauto, atento, previsor y reflexivo. No se expone sin necesidad. Sabe esperar con paciencia y esconder sus intenciones. Tiene visión profunda y capacidades psíquicas. Es un signo de señores. En el aspecto negativo, si el ocelote cede a sus instintos y pasiones, perderá la cordura y se meterá en problemas. Su energía puede llegar a ser demoledora para los demás. Consejo tolteca. Ordena tu vida sexual y sentimental. Cultiva la paciencia y el control emocional. No cedas a la arrogancia, la ira o la injusticia, pues podrías hacer mucho daño a otros y luego te arrepentirías. Pon los pies sobre la tierra y desarrolla tu lado práctico.